Estamos en línea, estamos online en Los Sobrevivientes, miércoles 6 de enero del 2021. Se acabó el día de hoy el famoso maratón Guadalupe Ah, Reyes. yo dije. Así que ya, córtele, señor que me está viendo, ya bájele, por favor, ya fue mucho, ya estuvo suave. Ahora sí, a Bien, convertirnos sí. fitness, en convertirnos saludables, en convertirnos en una persona diferente. Yo soy Bolmaro Ponce, señoras y señores, los sobrevivientes, mi querido compañero, el señor Leo del Arte, que está más que fitness, él está vestido de verde porque él ya es ecológico. ¿Cómo estás, Lito? Hombre, estamos más que fitness. Hoy no somos de fatness a fitness. Toda esta temporada De fue de fitness a fitness a fitness. fatness y vamos a regresar. No, no, bueno, pero bueno, estamos muy contentos, mi querido Marito, y contentos de saludar a toda la gente que, pues bueno, se empieza a conectar. Que gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos aquellos que luego nos mandan saludos. Ayer a los que nos ayudaron en las preguntas, gracias a la gente que se conectó, gracias a todos, gracias. Y hoy, ¿qué les trajeron de Reyes? ¿Qué te trajeron, mi querido Marito? Un queno. A mí me trajeron un ovo. ¿Un novo? ¿Qué es el novo? No sé, yo me quedé igual y dije, no, bueno, está bien, no pasa nada, está bien. Pero bueno, mi querido Marito, la verdad es que son Pues eso cosas que nos uno no entiende. pasa. Eso nos pasa por portarnos mal, Lito. Ya ves, yo te Portamos dije. mal. Yo te dije, hay que Mira, portarnos por bien. eso, pues, salud, mira, Sí, por a eso ti, cerraba. Tomás, allá en los controles, ¿a ti qué te trajeron? Que ¿Qué igual que Tomás? un carboncito. Muy bien, pues bueno, también te portaste mal, ¿no? El que se porta mal, mi querido Lito, ahí está Oye, precisamente lo que pero sucede. el Tomás andaba de vacaciones, ¿no? No, ese güey no toma vacaciones, se lo tengo aquí. Mientras no hay programas, está pintando y anda lavando, y sí, ¿no? Pues que desquite. Ah, o sea, es de todo, de todo, de Tiene todo. que desquitar, pero sí. Fíjate que hoy fue un 6 de enero diferente, no es ese 6 de enero en el que tradicionalmente pues ves a los chamacos jugando afuera y contentos y pues ahí enseñando el juguete, ¿no? Lo que le trajeron los reyes. Los pobres chamacos tienen que estar ahora encerrados, por lo pronto en algunos lugares, ¿eh? No sé ya cómo está en tu colonia, si en tu colonia sí andan los chamacos y les vale y andan jugando, ¿no ha salido? Ah, si te contara, no, hombre, ayer, por ejemplo, aquí por donde yo vivo, aquí en el barrio, ¿no? Hubo, pues, se puso todo el tianguis de juguetes y no, no, no sabes, había tráfico, gente, no, bueno, niños aventando globos, bueno, una cosa que a veces dices, bueno, es lamentable, ¿no? Por el tema del semáforo rojo, pero bueno, no puedes detener a tanta gente, se necesita reactivar la misma economía. Hace días anteriores, como la semana pasada, antes, no, no, ya tienen como 2 semanas, también se pusieron los puestos, porque hay mucho puesto aquí, de comida, antojitos y muchas cosas ricas, ¿no? Y vinieron a quitarlos precisamente, así como en Iztacalco, la alcaldía de Iztacalco, que también fue la Guardia Nacional y la Policía Federal, no sé qué, no sé qué, a implementar el operativo, ¿no? De que no se pusieran los puestos. Acá también hubo. Y creo que hasta hubo balazos, no sé qué hubo, y pues al final de cuentas no pudieron quitarlos. Ellos dicen, tenemos mercancía, tenemos que vender, nos tapamos si quieren, y ya. Y pues bueno, algunos sí respetando la sana distancia, otros la verdad es que no, otros con cubreboca, otros no. Entonces, como todo y como en cualquier parte, pero hoy la calle no se ve con mucho niño, afortunadamente hasta este momento. Yo salí hace un momento y no vi mucho niño. Sí, da un poco de tristeza porque, pues imagínate, si te trajeron los patines, pues tienes que salir, ¿no? O si te trajeron una bicicleta, si te trajeron alguna avalancha, alguna patineta, dices, ay, un balón de fútbol, un balón de básquetbol, ¿por qué no? A los que les gusta Hombre. el béisbol también, o sea, el americano, ¿no? O sea, pues cómo poder olvidar esos tiempos donde uno salía a jugar y se divertía con sus amigos. Ahora, pues es un poco diferente. Pues diviértanse, chamacos, como puedan. El caso es que, pues, un 6 de enero diferente, finalmente. Esperemos que ya el próximo 6 de enero del 2022, pues ya podamos salir a jugar. Oye, Lito, más adelante tenemos a Elena Ortega. Hoy nos va a estar platicando de perfección contra excelencia, en su afamada sección Cultivando tu Paz, Lito, para que te vayas preparando, hermano, porque yo sé que aprendemos mucho con Elenita, ¿no? Pero mientras tanto, rápidamente, hoy también es el Día de las Enfermeras, Lito. ¿Tienes alguna tía, no sé, algún pariente, enfermero o enfermera?
Pues mira, la verdad es que sí tengo amigos y una amiga que es enfermera, dos amigas que son enfermeras, y la verdad es que muy bien. Ellas les mando felicitación, un abrazo. De repente luego nos llega a ver Mariana Tox, que ella es enfermera, le mando un abrazo donde quiera que se encuentre, y le anda chambeando fuerte, más en esta temporada de COVID, híjole, Sí, está hombre. tremendo. Pero hoy aquí en México es Día de la Enfermera, sí, como bien lo mencionas, hoy aquí, 6 de enero, Día de la Enfermera, aparte del Día de Reyes, ayer platicamos del Día de los Reyes Magos, cómo se festeja, por qué se festeja y demás. Pero la verdad es que felicitamos a todos y cada uno de los enfermeros que han estado en esta batalla contra el COVID-19, que ellos son los que han salido en diferentes redes sociales donde piden a la ciudadanía que por favor ya se metan, que le hagan paro, porque pues ellos también no han pasado días entre doctores, médicos, enfermeros, no han dejado de estar en el hospital y demás. Entonces, sí es un día muy importante y hay que reconocerlo porque hoy, aquí en México, 6 de enero celebra a la enfermera, enfermero. Día de la enfermera, el enfermero, y por eso la gente de redacción, señor del arte, amigos que nos están viendo, nos mandaron algunos datos curiosos sobre los enfermeros, las enfermeras, que tal vez usted no conozca. Nos vamos con el primero, mi querido Lito. Las enfermeras antiguas dicen que vestían hábito de monja. Seguramente han visto alguna vez fotografías antiguas o cuadros en los que aparecen precisamente enfermeras, pues que están ataviadas con su uniforme de trabajo, y tal vez pues hayan sorprendido de que fuesen vestidas de monjitas. La razón es que en Europa, mi querido Leo, durante muchos años la labor de asistencia a los enfermos pues era efectuada precisamente por monjitas. Así que cuando estas tareas se profesionalizaron y las mujeres pues empezaron ya a dedicarse a esto de la enfermería, por tradición sus primeros uniformes imitaban precisamente el hábito de las monjitas. Y lo que yo no entiendo es eso que se ponen aquí arribita, ¿no? La cofia es así rarita, el gorrito ese, como para qué, pero bueno, a lo mejor vendrá más adelante. Punto número dos, señor Leo del Arte. Fíjate que el punto número dos es las enfermeras, las lesiones profesionales más habituales de las enfermeras, claro que siempre están en este latente riesgo. ¿Por qué? Porque siempre tienen objetos punzocortantes, ¿no? Entre ellos agujas, bisturís, ¿por qué no también tijeras? Todo este tipo de material que lo ocupan día con día. La verdad es que es un riesgo para la salud también de las enfermeras que viene derivado del uso de elementos punzantes. También, por otro lado, la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión osteomuscular en la espalda de carácter inevitable, inevitente, y también es una de las grandes lesiones de las enfermeras, que esto los puede inhabilitar a las enfermeras por cierto tiempo, ¿eh? Estos problemas son también psicológicos, del estrés que manejan en los hospitales, imagínate nada más. Sí, debe de ser muy estresante estar en un hospital. La carga de trabajo, que en esta temporada se ha derivado bastante. Y los largos turnos, que hay otras lesiones que la verdad pueden llegar a marcar como el no estar con su familia, que eso también puede ser algo terrible. Cómo no, por supuesto. Oigan, el reconocimiento oficial ya de la enfermería como profesión, pues como una profesión titulada, se produjo allá por 1873 y fue hasta el siglo XIX cuando las diferentes autoridades políticas, pues se vieron en la necesidad de legislar, pues para que estas enfermeras ya pasasen precisamente como una profesión hecha y derecha, ¿no? Este reconocimiento oficial de la profesión se produjo en el año, como les decía, de 1873. 1873, Lito, allá en los Estados Unidos. Siempre todo empezaba ya, te das cuenta, en los Estados Unidos. Ese fue el primer país que expidió títulos oficiales de enfermería. Dicen que la primera enfermera en conseguir el diploma se llamaba Linda Richards. Linda, Linda Linda, Richards, Linda Richards, Linda. fíjate, la primera enfermera, mi querido Lito. Oye, fíjate, le mandamos un abrazo también a mi querida amiga Linda, donde quiera que se encuentre. No, No claro es que viva, enfermera, pero que se viva. llama igual Linda. No, no, sí vive. Ah, ella no, la enfermera, yo creo que ya no. Imagínate, ya desde 1873 tendría que ser pariente de Tutankamón o algo así por el estilo. Pero bueno, oye. También fíjate que en España el reconocimiento oficial de la profesión se produjo hasta el año de 1915. En España tardó en subirse al carro de la profesionalización de enfermería. Las enfermeras españolas tuvieron que esperar hasta el año de 1915 para que se promulgase una Real Orden de 7 de mayo de 1915 que establecía los títulos oficiales
de enfermera, practicante o y matrona, tras la aprobación de un examen oficial ante un tribunal. O sea, tardaron unos añitos en que fueran reconocidas como tal. Muy bien. Oiga, en la primera escuela de enfermería ya moderna se fundó en el año de 1860. Solo con buenos centros de formación se pueden forjar los mejores profesionales y dicen que por eso es la necesidad de contar con una escuela de enfermería que, pues bueno, obviamente es un requisito indispensable como garantía de calidad, pues que sepan tratar al paciente, que sepan tomar los signos vitales, que sepan inyectarte, que sepan canalizarte, ponerte, ya sabes, el suero, etcétera, ¿no? Así que históricamente se dice que la primera escuela de enfermería se fundó en la India en el año 250 antes de Cristo, señor Dolarte. Tú todavía ni estabas, pero ni pensado, mi hermano. En Occidente, en cambio, la profesión se aprendía de un modo no reglado, es decir, sin planes de estudios estructurados, hasta que en el año de 1846 se creó en Alemania el Instituto Diaconisas Protestantes de Kaiserswerth. Así pronuncié bien. Muy bien, sí, yo creo que sí, ¿no? Ni si hay alguien que nos diga, pues adelante. Oye, ¿pronunciaste bien? A fuerza. Oye, el símbolo de la enfermería es una lámpara de aceite. Yo no me había fijado cuál era el símbolo de la enfermería. Y fíjate que es una lámpara de aceite, de esas de las que se van hace muchos años. Y Florence Nightingale es una de las grandes precursoras de la enfermería moderna. Entendió como nadie que las enfermeras debían formarse adecuadamente y que su actividad debía ser regulada. Trabajó como enfermera atendiendo a los heridos de la guerra de Crimea y durante esa guerra sus rondas nocturnas por el hospital iluminaban tan solo con una lámpara de aceite para cuidar el bienestar de los heridos que, bueno, se hicieron famosas estas lámparas y lo utilizaron como símbolo. Esa gráfica escena, ¿no?, relatado por el periódico titulado The Times, sirvió para que se le empezara a llamar la dama de la lámpara y por extensión la lámpara de aceite comenzó a usarse como un símbolo de las enfermeras. Yo no me había fijado, me voy a fijar un poquito más, no lo sabía. No, pues yo nunca lo había visto, nunca había visto el símbolo de las enfermeras y tengo una enfermera en la familia, mi Miquelito, pero bueno. Bueno. Oigan, el examen de acceso para enfermeras extranjeras más difícil. En todos los países se hacen pruebas de homologación del título de enfermera que sirven pues para demostrar que se disponen de los conocimientos suficientes. Sin embargo, los exámenes que se hacen en Japón, por ejemplo, en las enfermeras extranjeras que quieren ejercer su profesión, allí, mi querido Lito, son considerados a nivel internacional como los más difíciles. Las preguntas son tan complicadas, casi todas ellas son relacionadas con el idioma, que pues bueno, no suele ser aprobada más del 9% o el 10% de las profesionales que lo presentan, y eso ha provocado que en el país, en Nippon, no haya suficientes enfermeras extranjeras que cubran esas vacantes disponibles, que tampoco pueden llenar con profesionales de allí, pues las enfermeras tituladas escasean. Así que ahí está una opción, mi querido Lito, para las chavas, para los hombres también, que ya ves, hay enfermeros. O sea, vaya, claro, a Japón, ¿no? Bien pagado, primer mundo. Pues sí, también un país, pero antes que nada aprender el idioma, ¿no? O sea, desde ahí empieza el tema de la dificultad. Oye, también fíjate que Nepal es el país del mundo con menos enfermeras en relación a la población o al número de habitantes que tiene aquel país. Nepal. Si Japón tiene un problema, Nepal. El tranquilo Nepal. Oye, nunca he ido a Nepal y espero ir a algún momento. Oye, si Japón tiene algún problema, como lo mencionaba, Nepal tiene un problemón. La Organización Mundial de la Salud ha alertado que tan solo hay 5 enfermeras por cada 100,000 habitantes. 5 enfermeras por cada 100,000 habitantes. Pues ya, la verdad, un dato muy, muy preocupante que urge solucionar para que la población no corra peligro de desatención médica por parte de las enfermeras. Ok. Oigan, enfermeras famosas, señor Dolarte, a lo largo de la historia, pues son muchas las profesionales que han destacado precisamente por su contribución en la enfermería. Y pues el día de hoy, en este artículo que nos mandó la gente de redacción, vamos a mencionar pues algunas de ellas, mi querido Lito. Mujeres, por ejemplo, como Mary Breckinridge,
que ella fue precursora de la asistencia en los partos. Fíjate. Órale. Importante fue la también. Primera partera. La primera bueno, partera, asistente. Por decirlo así. Esa también Lillian Watt, que es centrada en atención pues, sanitaria de los más desfavorecidos. Está Dorothea Dix, que cambió la forma de tratar a los enfermos mentales. Y también está Isabel Sendal, que formó parte de la expedición Balmis, que llevó la vacuna de la viruela a América y a Filipinas, y que han pasado a la historia por sus grandes hitos en el famoso mundo de la enfermería. ¿Cómo ves, mi querido Lito? Oye, la verdad es que debería de haber varias enfermeras. Hay varias enfermeras que son no famosas, pero que sí han hecho gran trabajo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en México, reconocerle a cada una de ellas el trabajo que han hecho y desarrollado, desempeñado a lo largo de la pandemia y durante años atrás, ¿eh? Porque no crean que nada más es el tema de la pandemia. Es desde años atrás. Y también el riesgo latente en el que ellas se encuentran. Pero bueno, oye, tenemos ahí algunos saluditos. Mandamos felicidades a toda la gente. ¿Quieres que digamos los saludos? Vámonos, vámonos con los saludos, mi querido Lito. Lito, ¿qué pasó, Lito? Mira, mi querido Marco Rapimán Márquez dice, hola, buenas tardes de Santiago de Chile. Un abrazo grande para todos ustedes y que Dios los bendiga mucho. Gracias, saludos, Marco. Un abrazo. Saludos hasta Chile. Qué padre que estemos allá presentes, mi querido Lito. Muy bonito país, muy bonito país. Digo, no he ido, pero me han contado. Espero ir próximamente. Angélica Castillo dice, hola, sobrevivientes. Buenas tardes, mi querida Angie. Un abrazo. Gracias por estar presente. Charito, mi querida Charito dice, feliz día de la enfermera. A todas las enfermeras y enfermeros que son unos héroes. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Mi querido Roger Rodríguez dice, sorry, me entró una llamada. Y luego ya regreso y dice, hola, Francisco. Hola, Charito. Bueno, aquí dice a Francisco, pero no veo a Francisco, no se ha podido regresar. Pero bueno, gracias a la gente que está conectada, les mandamos un fuerte abrazo. Y pues bueno, mi querido Marito, yo no sé si ya ahí el Tomasín nos tiene a nuestra querida Lenita o todavía no. Todavía no, todavía no, no debe tardar, pero nada más mencionarte, ahorita que estabas comentando, bueno, también ya te está saludando Vanessa Cerfati. Allá en Vanessa Cerfati. Caracas, sí, Venezuela. En Caracas, Venezuela. Oye, pero nada más, ahorita que mencionabas a Roger allá en Los Ángeles, mi querido Lito, pues que no la están pasando bien allá ahorita los americanos que están en Washington. ¿Qué onda con esta locura? La verdad es que no aceptan que ya el señor Donald Trump se tiene que ir. De hoy en 15 precisamente, estoy viendo mi calendario, y de hoy en 15, mi querido Lito, se tiene que ir precisamente el 20, miércoles 20. ¡Ya fue! Ya tuvo chance, sí. Ya gobernó, ya tuvo sus 4 años, ya estuvo, ¿no? Si es un país, se supone que es el país más democrático del planeta, pues bueno, hay que practicar la democracia, señor Leodelarte, y aceptar la derrota y esperar, pues, lo bueno, ¿no? Deben de venir cosas mejores para los Estados Unidos, estamos seguros que con el señor Joe Biden van a venir cosas buenas, pero esto de manifestarse de esa manera, ya sabes, metiéndose a lugares, haciendo quemas, haciendo pintas, entrando a la violencia, la verdad es que no deja nada bueno. Y pues bueno, nada. Sabemos que la política es muy sucia, entonces pues no estaría de más pensar que pues ahí llegó algún organizador, no tanto del partido, sino más del señor Donald Trump y repartió ahí algunos dolarucos y ahora le hagan relajo precisamente, ¿no? Que no entiendo para qué, señor del arte, finalmente se tiene que ir. Se tiene que ir el señor Donald Trump. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que finalmente lo mencionaba hace un momento y lo platicaba y decía que creo que Trump tuvo un tiempo, tuvo su momento, no ganó las elecciones, hubo votaciones, queda el señor Biden como presidente de Estados Unidos. Y a lo que voy es que Trump tenía que salir, bueno, hizo su salida al estilo Trump. Una salida polémica, una salida con desorden, una salida con mucho reclamo. Y pues sí, así como es Trump, así fue su salida y también sus manifestantes. Digo, no tengo nada en contra de los que apoyan a Donald Trump. Finalmente, por eso está el tema del respeto y la democracia. Pero también al mismo tiempo podemos hablar de que hay un cierto, una cierta desaprobación de este tipo de manifestaciones. ¿Qué ganan con hacer esto? ¿Qué ganan? Que al hacer esto van a echar para atrás la votación que se hizo y van a revocar el triunfo del señor Biden, ¿acaso? Pues no lo creo. Ya Biden ganó y Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos
de América, Trump ya, pues ni modo. Yo creo que Trump lo que le hubiera quedado hacer bien, no lo sé, este es mi punto de vista, salir ahora sí con la frente muy en alto y decir, ok, perdí, y acepto mi derrota como en su momento. Lo hizo el señor, bueno, no lo hizo el señor Barack Obama porque no perdió ante Trump, pero Obama al entregar precisamente el país a Trump, ¿te acuerdas esa expresión que hizo así de, híjole, como que esto va a ir para atrás en vez de ir para adelante? Pero aún así, con la frente en alta, entregó el país, y ni modo, tuvo que respetar lo que hicieron los ciudadanos. En este caso, no le toca a Trump hacer lo mismo, y no lo hizo. Y tal vez muchos dirán, fue Trump. Otros dirán, no, fueron los seguidores de Trump. Pero creo que al final son uno solo, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, vamos a seguir de cerca. Mientras tanto, ya tienen 25 minutos que están en toque de queda en Washington y espero que con eso se contenga un poquito esto. Señor Lito, ahora sí me está diciendo Tomás que ya está Elena Ortega precisamente lista para entrar. Por favor, déjala pasar, mi querido Tomás. Y vamos a platicar en esta sección Cultivando tu Paz con Elena Ortega, que vamos a platicar de la perfección contra la excelencia, señoras y señores, estos temas interesantes que nos trae Elenita, como siempre. ¿Cómo estás, Elena? Chicos, muy bien, ¿y ustedes? Pues mira, ya puestazos. Muy bien. Ya puestazos. No sé si estuviste viendo un poquito de qué iba el programa al inicio, pero estábamos platicando de la enfermera. Es Día de la Enfermera en México. Hoy es su día, ¿sí? No solo de los reyes, también de las enfermeras reinas, ¿no? Exactamente. Y el día de Reyes, ¿no? Tengo entendido que allá en Venezuela, de donde tú eres, Elenita, no festejan el Día de Reyes, ¿verdad? No tanto. Bueno, realmente no hay festejo como tal, pero sí existen, sí, sí se toma en cuenta. De hecho, hasta que yo viví en Venezuela, el tema era que a los niños que no le traía Santa Claus, les traía Reyes. Ok. ¿Quién te traía? Santa Claus. Ok. Sí. Muy bien. Pues bueno, bien. ¿Qué? A nosotros nos convenía que nos trajeran los reyes porque los reyes nos traían tres regalos. Tres. Así es. Ok. Exactamente. Eran buenísimos. Oye, pero qué padre, ya no veo el árbol de Navidad, ya lo quitaste, mi querida Elenita, ¿eh? Muy bien. No puedo poner el celular, hoy como que sí se me complicó. Ahí está el árbol. Mira. Ah, ok. No, pero ya no entra, ya está fuera. Ay. Hoy ya no entra, hoy ya fue el último día. Ay, no, pero yo lo sigo dejando unos días más, me encanta esta época. Ah, sí, bueno, hombre. Muy bien. Déjalo hasta el 2 de febrero. Les confieso que he estado por mucho tiempo más. ¿Ah, sí? Wow. Hasta los vecinos. Ese es del otro año. Ahí sí. Elenita, ese es del otro año, no lo he quitado. No, ese es de este año. Pero es tardo, ¿sabes? Y no por ojera o por desidia, sino porque realmente me encanta. Siento que adorna tanto la casa. Ok. ¿Hasta cuándo lo has dejado? Sí. Eso está padre. Eso sí me da pena responderlo. No, dile, no pasa nada. Ay, ¿por qué? No pasa nada, Dios. He llegado a mayo, junio. ¿Mayo, junio? ¿Mayo, junio? No manches. No, pues sí da pena. Ah, no es cierto, no te creas. No, ya mejor lo deje, ¿no? O sea, ya cuando está en mayo, junio, me dice, ya mejor déjalo. Pues sí. Mira, sí, lo que puedes hacer es ir cambiando los adornos en mayo, pues pones de la Batalla de Puebla, pones del Día de las Madres. Pues sí, lo vas haciendo en alusión, ¿no? Alusivo, pues, a lo que estemos celebrando. No se me había ocurrido, ¿ah? Pero creo que es buena idea. Buena idea. Claro, por supuesto. Muy bien, Maro. Muy bien, Marito. Oiga, siempre pues tan creativo, ¿eh? Muy creativo, mi hermano. Oiga, pues hoy en Cultivando tu Paz tenemos este tema de perfección contra excelencia. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Son completamente diferentes y la propuesta es esta. Para las personas que andan buscando perfección constantemente, proponerles la excelencia. ¿Qué opinan? ¿Ustedes ya sabían esta disparidad que hay entre una y otra? ¿Ya habían escuchado hablar de por qué mejor no pensar en excelencia en lugar de buscar perfección?
No, pero no, digo, yo la verdad no. Me suena lógico que, bueno, todo es perfectible, pero creo que la perfección no existe, ¿no? Creo que la perfección, por lo pronto, pues, en los seres humanos no existe la perfección. Sin embargo, la excelencia sí, porque excelencia quiere decir excederse. Entonces, claro, si nos excedemos cada día en nuestras metas, si nos excedemos en nuestra dedicación al trabajo, al ejercicio, a prepararnos, etcétera, pues está siendo una persona excelente. Y esa es la excelencia precisamente. Creo que sí es más factible ser excelente que ser perfecto. Y más que también, como lo acabas de mencionar, la connotación tiene que ver con superior. Excelente tiene que ver con superior también. Bueno, ya vamos por ahí. ¿Qué opinas tú al respecto, Leo? ¿Tenías esa idea de que en lugar de buscar perfeccionismo, se puede buscar la excelencia? No, la verdad es que no. Y la pregunta que hacías hace un momento, si yo había pensado en eso, en ser excelente o perfecto, no. Trato de hacer bien las cosas, ¿no? Y trato de que queden muy bien. O sea, eso es algo que siempre he tenido. Y no sé si sea perfección o no sé si sea excelente. Eso, ahorita la definición que acaba de dar mi querido Marito de excelencia, creo que eso sí lo hago, ¿no? Sin darme cuenta, ¿no? Porque pues, en realidad nunca te pones a pensar cuál es la definición correcta de ser excelente. ¿Soy excelente? No sé. Pero en algún momento alguien me dijo, es que eres muy perfeccionista. O sea, quieres que todo salga así. Cuando se trata de algún proyecto de algo, ¿no? Pero la verdad es que yo lo hago porque me gusta y porque lo quiero hacer así y porque me gusta que las cosas salgan bien como uno las tiene planeadas. Eso es lo que a mí me gusta. No sé si sea o vaya por ese camino. Ok. Bueno, como siempre, lo importante es ir al origen. ¿De dónde viene esta idea de hacer las cosas a la perfección? Es muy común, ¿no? De hecho, incluso varios artistas, deportistas, políticos, personas que son de mediáticas, hablan mucho de esto, que les gusta la perfección, que van tras la perfección. Sin embargo, no creo que estén tan conscientes de lo que eso implica, porque también fue lo que se aprendió dentro de todas las estructuras sociales o los modelos familiares. En su mayoría siempre se pide, se exige, de hecho, ¿no? Desde niños, quizás, muy buenas calificaciones, hacer todo a la perfección, etcétera. Pero sin entender qué genera esto en la persona. La búsqueda de perfección es una manera de buscar eso, algo inalcanzable, porque no somos perfectos, por lo tanto no podemos generar y crear cosas perfectas. Entonces, al estar detrás de la perfección, lo que se genera al final o en el transcurso de querer lograr algo es justo esa sensación de hacer algo que no está en tus manos. Entonces genera tensión, puede ser algo de presión, incluso ansiedad, porque al final vas por algo que sabes, está en tu entendido psicoemocional, que no vas a poder lograr hacerlo a la perfección. Pero en la sociedad se tiene la idea mal entendida de que hay que hacerlo a la perfección, ¿no? Vas a crear algo y tiene que ser perfecto. Okay. Ahora, cuando viene esta otra propuesta de que no busques algo inalcanzable, porque al final te estás de alguna manera atacando en tu parte de tus cualidades, de tus talentos, de sabes que por mejor que lo hagas, no lo vas a hacer perfecto. Sin embargo, cuando haces algo dando el 100%, es poner excelencia en lo que haces, con los recursos que tienes, aprovecharlos al máximo, entonces sí tienes un resultado en excelencia, porque de ahí no puedes dar más. Si das tu 100%, ya no puedes dar más. Lo importante es que cuando estás tras la excelencia, realmente estás haciendo algo con lo que sí tienes. Vas por algo alcanzable, algo que te motiva. Finalmente, la búsqueda de perfección, lo que les comentaba antes, les está generando estrés, les está generando buscar complacer la expectativa del otro, porque en tu entendido sabes que no lo vas a hacer perfecto. Entonces, eso genera estrés, eso genera presión. Por el otro lado, con la excelencia, dando tu 100%, con los recursos que tienes, aprovechándolo al máximo, eso ya te va a generar una sensación incluso placentera de que estás esforzándote, de que estás entregando todo lo que hay de ti para entregar. ¿Ya vieron la diferencia?
Claro, por supuesto. ¿Y cómo podemos pues trabajar cada día para estar en ese nivel de excelencia? Lo importante siempre en cualquier proceso que quieras hacer de superación personal, desarrollo personal, uno de los primeros pasos, si no es que siempre el primero, es el autoconocimiento. Con base en el autoconocimiento puedes precisamente saber cuáles son tus alcances, cuáles son tus fortalezas, también cuáles son tus puntos débiles, ¿no? Como les llaman también las áreas de oportunidad. Entonces, si vas a realizar algo, sea lo que sea que hagas, si ya tienes noción de lo que puedes usar, utilizar, lo que puedes emplear, las habilidades que puedes poner en práctica, etcétera, tienes todos tus recursos muy bien identificados. Y de ahí puedes actuar, puedes hacer estrategias, puedes hacer un plan de acción, puedes poner en marcha algo. Pero ya sabes que si estás utilizando al máximo esos recursos que ya conoces de ti, entonces lo puedes hacer de una manera justo en eso, ¿no? En excelencia. Ahora, después de este autoconocimiento, lo primero es entender, recuerden, que no es que seas bueno, no seas malo y empezar a sentir culpa porque toda tu vida buscaste perfeccionismo, ¿no? Sino darte cuenta que eso es algo aprendido por las mismas exigencias desde casa. En casa probablemente se escuchaba mucho eso, ¿no? Que tienes que regresar con un 10 y tienes que hacerlo, se exigía en lugar de motivar. Se exigía mucho antes, no sé, a lo mejor se sigue haciendo de otra manera, pero hay que dejar que los niños exploren, conozcan todos sus recursos, hablando de estos rasgos de personalidad, hablando de qué les gusta hacer, para qué son buenos. No exigirles, por ejemplo, si tienes un partido de básquetbol, pero realmente te gusta el tenis. Entonces, ¿cómo están los papás ahí, no? Exigiendo, exigiendo, criticando, sobre todo la crítica, que a veces es muy destructiva, en lugar de ser una crítica que te construya. Pues bueno, este es el fondo de todo. De ahí viene toda esa ese diálogo interno autocrítico, pero que en lugar de que sea una crítica que te motive y que te lleve a lograr el objetivo de una manera saludable, sin tanta exigencia, viene esta autocrítica destructiva, que en lugar de motivarte, te genera estrés, te genera ansiedad, te sientes bajo presión. Eso por lo que sucedió en toda tu etapa desde niñez, ¿no? La crianza, etcétera. Pero luego llegas a un trabajo donde también te encuentras un jefe igual, que te está exigiendo y que te está, en lugar de motivarte, te presiona, de alguna manera incluso te condiciona a hacer las cosas, pero no poniendo en la mesa cuáles son los recursos que tú tienes, con qué cuentas y explotar esos recursos, hacerlos potencializar esos recursos. Entonces, ¿qué pasa? La persona está con esa sensación de, bueno, tengo que hacerlo perfecto y siempre con la sensación de generarse, hacer algo que no está en su control, en su poder. Es hacer algo inalcanzable. Entonces ahí está el malestar, justamente ese malestar que ni siquiera sabes que tú mismo te lo estás generando por la manera como te exiges para realizar una tarea. Entonces, si tú ya te pones en este momento de autoconocimiento, de saber para qué eres bueno, cómo lo puedes hacer, qué tienes que hay en ti para que lo puedas realizar, y de ahí en adelante motivarte, llevarte en un plan de trabajo, de estrategias, que lo puedas hacer y no de una manera autoexigente, sino de una manera que sea de motivación. Fíjate qué bonito. La perfección busca tener la razón. En la perfección siempre tiene que ser como esto, no hay más. Y eso es lo que hay, eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, cuando estás buscando excelencia, estás dispuesto a aceptar errores. En el proceso de excelencia estás realizando una tarea, pero también hay toda la posibilidad de reconocer que esa no fue la manera correcta o que esa no fue la manera más efectiva o más eficiente, hablando de recursos, ¿no? Entonces, justamente cuando puedes detenerte y hacer entonces un cambio de dirección, eso es parte de la excelencia, porque sabes que vas a lograr el resultado, pero no con todo lo que implica el perfeccionismo, sino lo que implica dar el 100% aceptando ajustes, aceptando errores, porque es parte del proceso humano, conocerte, modificar cosas, hacer de otras maneras, etc.
¿Qué les parece? Padrísimo. Yo veo a Leo como que ya le cambió su percepción entonces. El chip, ya, claro, por supuesto. Sí, no, bueno, mira, yo creo que, como bien lo mencionaba antes de que terminara de hablar mi querida Lenita, parte todo de uno mismo, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, de uno mismo parte. Conociéndote tú, puedes hacer muchas cosas ya en la vida, ¿no? Porque sabes hasta dónde puedes llegar, sabes hasta dónde eres capaz de llegar y tú mismo conoces tus límites, ¿no? Y si no hay límites, es lo mejor que puede pasar en tu vida, ¿no? Como dicen ahí, tienes miedo, pues aviéntate con miedo, ¿no? No pasa nada. Eso es lo que hemos estado platicando durante mucho tiempo. Y también, por ejemplo, para este año, hubo una persona que nos dijo, aviéntate con miedo y más vale decir, lo intenté, la regué, pero no me quedé con las ganas, ¿sabes? Y si pegó, pegó, y si no pegó, ni modo, a lo que sigue, no pasa nada. Uno sigue vivo, uno sigue haciendo las cosas bien. Entonces, eso es parte del ser día con día, ¿no? Ser parte de una sociedad más, tú mismo tratar de ser mejor que esa misma sociedad que la que te rodea. Eso es lo que puedo rescatar yo, ¿no? De esto. Muy bien. Lo interesante aquí es que ambos tienen que ver con el estima propio. Una persona que busca la perfección no está tan conectado consigo mismo, ¿sabes? Está más hacia el exterior, a la exigencia exterior y a de pronto cubrir esas expectativas de los otros. En cambio, la excelencia, esta búsqueda de excelencia, estás tan conectado contigo mismo que sabes cuáles son tus alcances, cuáles son tus habilidades, potencialidades, todo lo que está en ti y que lo puedes usar con esa decisión propia, con esas ganas propias. Entonces sabes hasta dónde llegas y ahí no hay más. Entonces no te puedes criticar, no estás a expensas de los que otros opinen o de alguna forma, insisto, critiquen o reclamen. Tú ya sabes. Oh. Entonces contigo, estás conectado contigo. Muy bien, pues seamos excelentes, ¿no? Pues sí. Yo estoy de acuerdo, hagamos un club de excelencia. Ay. El club de excelencia siempre está persiguiendo el que seas mejor, que siempre te superes a ti mismo. O sea, no hay más. Ahí no hay forma de estar comparado. Eres tú, en qué eres bueno y alcanzar ese máximo nivel. Esa es la excelencia. ¿Ves? Porque la perfección no acepta, no aprueba lo que es de alguna forma hasta ahí. O sea, el perfeccionista siempre quiere alcanzar algo, insisto, algo que no existe, ¿no? Entonces, el perfeccionista es perfectamente infeliz, perfectamente insatisfecho. Claro. Ese sí es el punto de la búsqueda de la perfección, la insatisfacción. Ok. O sea, que finalmente viene siendo perfecto dentro de su realidad, porque fuera, pues, en realidad no es perfecto, ¿no? O sea, vive en la mentira. Exactamente, exactamente eso. Muy bien, Lito, ¿tienes un 10? Bueno, hombre, pues, oye, ¿tú crees que uno está vagando en su mente? No, si uno no está poniendo atención, no. Hombre. Yo sé. Hombre, uno pone atención así, viendo hacia el horizonte. No, estoy escuchando. Estabas viendo más bien hacia el sur, pero está bien. Sí, lo que sea, ¿no? Estoy medio norteado. Acuérdate que geografía se ando muy mal, ¿no? Y en sentidos también. Estoy como Flash, ¿no? Que estaba viendo apenas La Liga de la Justicia, se las recomiendo. Ajá. Que dice, tienes que ir al este a rescatar a ciertas personas y va corriendo y dice, espero que este sea el este, ¿no? En realidad es que, pues sí, luego te dicen, ve al oriente. ¿Hacia dónde? Necesito una brújula. No sé, no sabes dónde se lo viene. Claro. Pero bueno, mi querida Elena me da orientación y eso es lo que importa. Y no orientación geográfica ni de puntos cardinales, me da orientación en mi ser. Eso es lo más importante e interesante. Muy bien. Lenita, ¿dónde te podemos seguir? Las redes son Cultivando Tu Paz en Facebook y en YouTube. Ahí me encuentran y bueno, entonces los invito a buscar la excelencia porque la excelencia es el camino hacia el crecimiento y la evolución. Ya dejen de buscar perfección, porque eso genera malestar. Entonces, 2021, a ser excelentes. Muy bien. Oye, y además hay una línea muy delgada, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de la perfección,
pueden caer muy fácilmente, porque si no les sale como ellos quieren, están como en ese tema de no me salió como yo quería, y pueden caer emocionalmente, pueden caer hasta derrumbarse ellos como seres, como personas, porque no logran lo que ellos quieren como lo quieren. O sea, hay una frustración enorme al no lograr esa perfección. Entonces creo, y bueno, así lo veo yo, ¿no? Yo porque conozco personas que quieren ser perfectas y cuando no les sale algo, híjole, sale peor porque todo lo llegan a destruir, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Nótenlo, noten cuando las, hay personas que opinan, ¿no? Yo me considero perfecto, busco, o sea, me considero que me, ¿cómo dice la gente? Lo común es, me gusta la perfección y siempre estoy buscando hacer las cosas de una manera perfecta, ¿no? Perfectamente. Noten la carga emocional. De aquí en adelante observen, observen siempre cómo hay un dejo de, ¡ah, qué difícil es!, ¿no? Pero me gusta la perfección. Porque me parece que desconocen esta opción de dar el 100% y no estar en esa brecha de insatisfacción constante, porque en el fondo lo saben, o sea, no hay nada perfecto, los seres humanos no somos perfectos. Y bueno, he escuchado muchas veces esto de que podemos ser perfectibles, pero si te das cuenta, siempre es un proceso, siempre es un camino, no es llegar a la perfección como tal, es estar en ese proceso. Y ese mismo es el que yo le llamo la excelencia entonces, porque estás dando tu 100% con la mejor disposición y te sientes muy bien, vas a tono con eso que estás haciendo. No estás en una sensación de malestar, insatisfacción, estrés, ¿no? Angustia y ansiedad, que es muy común hoy en día porque hay tantas personas ansiosas, ¿no? Con tanta autoexigencia, exigencia del exterior, y nadie queda satisfecho, nadie es feliz con eso. Muy bien, pues ahí está, señoras, señores, sigan a Elena Ortega en Cultivando tu Paz, así está, así la van a encontrar en Facebook y la van a encontrar así en YouTube. Ella es especialista en programación neurolingüística y también en hipnotismo, así que estamos seguros que pues no tiene nada que perder, al contrario, mucho que ganar. Y pues hacer mejores este 2021, ¿no? Exactamente. Claro. Dar todas las opciones, llenarse de posibilidades, no quedarse en lo mismo que se tenía antes. Más que nunca ir explorando, ¿no? Y creo que este es el momento de, con tanta información, con tantos contenidos, con tantas personas que puedan orientar y estar en otras posibilidades. Muy bien. Pues ahí está, bien. vámonos ya, mi querido Lito, vámonos porque queremos partir la rosca de Reyes. ¿Tú partes rosca de Reyes tú, Elena? Sí, me gusta mucho, me encanta. ¿Sí? ¿No has partido rosca hoy ni ayer? No. Cuando te toca el niño Dios, ¿qué haces? ¿Se hacen los tamales o hacen arepas? Todo eso me gusta, me encanta. Me parece un súper pretexto para volverse a reunir y comer y todo esto. Que ahora solo reunirte, ya sabes, ¿no? Con la familia y lo que está ahí contigo. Pero fuera de, o sea, en un momento normal, siempre era el pretexto, ¿no? Porque veníamos de muchas fiestas, de muchas reuniones, entonces seguía la tamales y era la opción siguiente. Claro. Entonces, me encanta. Oye, Elena, ¿has probado las guajolotas? Sí, claro, me fascinan. Ese pan enorme con un tamal adentro, ¿no? Sí, mira, mira. Ya es muy mexicana, Elena. Ya quién sabe. Bueno, no solamente mexicana, chilanga, ¿no? Porque eso es muy chilango. Muy bien. Chilango. ¿Sí? Muy bien. Pues qué padre. Yo la verdad, yo ya partí rosca y ya me salió el niño. Entonces ya me toca los tamales del 2. Están invitados, ¿no? Digo, no nos podemos juntar, pero los invito de todos modos. ¿Lo hacemos virtual? A distancia, claro. Bueno. Lo hacemos virtual, déjame ver. Ok, una pues vez. Bueno, pues ya está. Déjame ver en qué cae 2. Ah, mira, está perfecto, cae en martes. 2 de febrero. Martes. ¿De verdad? Pues ahí sí, está. Cae martes. Martes. Perfecto. Bueno, Elena está los miércoles. Pues, te lo vas a perder, mi querida Elenita, pero te guardamos tu tamal. Muchas gracias. Okay. Oye. No, de nada, Elenita, gracias a ti. Oye, pues ya nos vamos, ¿no? Nos pedimos, saludamos nada más rápidamente a mi querido Jonathan Fernández, que dice, hola, sobrevivientes, saludos a todos, feliz año, gracias, mi querido Jonathan, un abrazo. Hola, Jonathan. También por aquí, Roger Rodríguez, que ya regresó.
Y pues bueno, ya Roger dice adiós, adiós a todos. La verdad, Charito te saluda. A Roger le anda por irse. Dice gracias. A Roger ya le anda por irse. Roger ya se va a la manifestación, dice que adiós Trump. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ahí está. Gracias a todos. Les mandamos un abrazo. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Mañana nos vemos aquí en su programa Los Sobrevivientes. Ya saben, 5 de la tarde, aquí por UNE Radio MX. Gracias, Elenita. Un abrazo enorme. Gracias, Elena. Gracias, Marito. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye.